Muy buenas a todos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo café a mi manera, Viernes Santo y por acá andamos. Semana Santa, día para muchos de descanso, día para muchos de desconexión, para mí de trabajo, pero un trabajo que se disfruta y se disfruta muchísimo, la verdad, con la camiseta del United puesta. Esta camiseta me gusta mucho, es una camiseta de entrenamiento, me la trajo mi primo de Inglaterra hace años, todavía por, por suerte queda bien y está muy bien mantenida. Mantengo todas mis camisetas del Manchester United. Con taza de café en mano y guardando el primer sorbo de café para ustedes, espectacular. Quiero arrancar este directo con noticias. Team diferido o team que no es diferido, que está en vivo. Voy a hacer un café a mi manera en vivo. Se viene el primer café a mi manera en vivo acá en Medellín. Ya estoy haciendo todo, estoy coordinando todo, pero necesito que me confirmen. Tanto en el chat, en el grupo de miembros, por, por el mismo YouTube, quiénes son miembros activos que pudiesen estar asistiendo a ese café de mi manera. Se va a hacer fin de semana para que puedan, la gran mayoría, obviamente, y aparte, no necesariamente tienes que estar en Medellín, pero puedes viajar desde Bogotá hasta Medellín, desde Cali hasta Medellín, desde Barranquilla hasta Medellín. La idea es anunciarlo con un par de tres semanas un poquito de anticipación. Eh, bueno, ojalá que puedan venir, ojalá que puedan asistir. Me genera muchísima ilusión poder encontrarme cara a cara con ustedes y con esta maravillosa taza de café que compartamos un café de mi manera y un directo juntos. Tengo pensado grabar contenido con ustedes aparte de ese mismo día. Estoy coordinando para que sea un día de partido, para que vean cómo hago la cobertura, para que puedan participar activamente ese día. Así que muchachos, se viene café a mi manera en vivo, que probablemente va a ser también modo previo a modo pospartido, va a ser día de partido. Miembros de Colombia que puedan asistir en Medellín o que se encuentren en Medellín, váyanse comunicando conmigo, que se vienen cosas interesantes acá en United a mi manera. Y como bien saben, siempre busco innovar y traerles el mejor contenido posible. Ayer justamente estuvimos con Manu de Manchester United de Argentina. Y aparte de haber estado con Manu, pues eh, tuvimos a Memo Navarro, como siempre, ya parte del equipo de United de mi manera, hablando sobre el mercado de fichajes. Hubo algo que no quedó claro del video de ayer con Memo que quiero aclarar. Ya vamos a ir con las informaciones, no se preocupen. ¿Qué no quedó claro del video con Memo ayer? Era un video de fichajes underground. No era un video de los grandes fichajes de la Premier League, no. Por eso no vieron a Michael Olise, por eso no vieron a Brandt White, por eso no vieron a ninguno de ellos. Un saludo a los fanáticos del Liverpool que esperaban que Xavi Alonso les terminara aceptando la propuesta y no lo hizo. Y muchísimas gracias al bueno de Miguel por donar en el chat. Si todo sale bien mañana, mañana vamos a tener eh, un directo histórico, vamos a tener un día... Súper bueno en la historia del canal. Vamos a tener café a mi manera previa reaccionando al partido y post partido. Y como les dije, la monetización de este canal va en alza. Y si todo sale bien mañana, vamos a estar a las puertas de el mejor mes en la historia del canal. El mejor mes hasta ahora ha sido el mes anterior. Así que no duden en donar en el super chat, regalar membresía, hacerse miembros. Vamos a actualizar a ver cuántas membresías faltan. Por ahí está el doctor Jorge García, que tenía rato que no lo veía, uno de los que más regala, aporta y siempre ha estado acá como goleador, como Rooney. Un saludo para el doctor Jorge García que está por ahí conectado. Eh, vamos a ver cuántos miembros faltan para el emoji de Dalot, que como ya les dije, el emoji está completamente listo. Faltan 14 ahora. Están faltando 14 miembros para llegar al emoji de Diogo Dalot, para habilitar un nuevo emoji más, como saben. Cada vez agregamos más emojis. Ya tenemos emojis de los jugadores principales de esta plantilla. Pero nos está faltando el emoji de Diogo Tao o Cafutao o Cafulot, o como ustedes lo quieran llamar. Diogo Dalot, que ha venido creciendo muchísimo. Así que aquí por acá tenemos el objetivo de membresías. Por acá lo pueden ver. 14 membresías. Si llegamos a este café de manera, sería espectacular. Si no, mañana seguramente estaremos llegando. Voy saludando. Agradecerle nuevamente. Al bueno de Miguel por aportar en el super chat. Y voy saludando, como dije, el doctor Jorge García. Está de regreso a los directos. Veo por ahí a Carlitos Minberry de las membresías también. Veo a Javier Sandoval. Jorge, excelente noticias para esta previa. Ya vamos a estar hablando. Camilo Rodríguez para Walter. Licha titular, ya vamos a estar hablando de eso. Vamos que vuelve Licha, dice Carlitos. Giovanni, buen día. Ya casi el Tráfico Sí, Giovanni. Ya vamos a un 10% y cada vez creciendo más. Miguel dice, esperando la noticia que renovaron a mi delantero favorito, Martial. Puede ser que Licha sea el jugador más diferencial del equipo. Hoy quiero abrir ese debate. Facu, buenos días. Paso a dejar like, estoy de viaje, así que estoy te indiferido. Gracias por dejar tu like. Un saludo para Javi, para Camilo. Qué bueno sería que Licha solo juegue 15 minutos y está para jugar. Yo tengo una opinión sobre eso, ya se lo voy a decir. Salud por el rechazo de Chabelo Alonso al Liverpool. Se viene a la caída del máximo rival. Salud. Ellos estaban confiando con que Chabelo Alonso ya estaba firmado. Y Chávez Alonso le dijo no, 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 amigo. En portugués se los dijo. Me confirmaron hoy. Chávez Alonso rechazó al Liverpool. Sí, Si sí vivo en medallo, pero no soy miembro. Va a haber un precio para miembros. Los miembros, según estoy coordinando, van a entrar de forma gratuita y los que no son miembros van a tener que pagar una entrada ese día que les va a dar derecho a algunas cosas. Ya después les estaré diciendo a medida que avancemos. Licha, creo que está romantizado. Me parece un Eric Bailey, buen defensa de cristal, Michael. Que sea la última vez que me comparas a Lisandro Martínez con Eric Bailey. Un insulto total lo que acabas de hacer. Jamás en la vida lo compares con Eric Bailey. Ni futbolísticamente es igual, ni físicamente tampoco es igual. Lisandro Martínez tuvo una lesión larga la, la temporada pasada, de la cual no se recuperó bien, pero esta lesión reciente fue que lo lesionaron. Grábenselo en la cabeza, por favor. No se lesionó, lo lesionaron. Ojalá Eric Bailey tuviese la mitad de las condiciones defensivas que tiene Lisandro Martínez. Ojalá que las hubiese tenido y el profesionalismo también, porque bastantes macanas se mandó. Hola crack, después de mucho tiempo tengo el fin de semana libre de trabajo, por fin podré estar en la previa del postpartido. ¿Cómo están los ánimos? Yo creo que todo vendrá en ascenso. Ojalá Carlos, yo tengo mucha expectativa con respecto al partido de mañana y aparte eh, vamos a recuperar piezas. Así que vamos recuperando piezas. Y eso me parece una muy buena noticia. ¿Cómo le faltan el respeto a Lisandro? Totalmente. Maino, Carlos Alberto, Dalot, dicen por acá. ¿Quién gana el domingo? Ten Jairo. Ese es mi nuevo apodo para los que no lo saben. Ten Jairo. Eh, Arsenal o City. Para mí va a ganar el Arsenal en Etihad. Eh, buenas, buenas. Saludos para Jesús Pérez. Saludos para Astro. Saludos para Giovanni. ¿Cuándo jugamos? ¿El sábado o el domingo? El sábado. Vamos a... Ah, bueno, vamos a aprovechar aquí que Santi hace la pregunta. Y vamos a publicarles eh, para los que no están al tanto, ahorita si quieren armorarios horarios con ustedes. Ahorita si quieren armorarios horarios con ustedes. Por acá está. Listo, ahí lo tenemos. El partido es mañana, 30 de marzo, en el Community Stadium por la jornada 30. Ya estamos llegando al final de la temporada. Una temporada larguísima, eternamente larga la temporada del Manchester United. Muchachos, recuerden la consigna, hay que llegar a 14 regalos de membresía o que alguien se haga miembro, que alguien renueve para el nuevo Molle de Diego Adalot. ya me quedo en el superchat. Mientras tanto, entramos con las informaciones. Tenemos muy buenas informaciones el día de hoy, porque bueno, ayer tuvimos imágenes del entrenamiento, tuvimos a Anthony en el entrenamiento, pero hoy despertamos con esto. El bueno de Lisandro Martínez Va a estar convocado mañana, prácticamente es un hecho. Confirma que podría estar convocado mañana, Lisandro Martínez. Aparte, tuvimos una noticia muy sorpresiva, y es que Luke Shaw, que se había dicho que se perdía la temporada, podría volver a jugar esta temporada con el Manchester United. Repito, Lisandro mañana podría estar convocado y titular, y Luke Shaw podría volver a jugar esta misma temporada. Sobre Lisandro, Eric Ten Hag dijo, hay oportunidades que Lisandro Martínez juegue ante Brentford, no solamente que sea convocado, lo hemos extrañado y le da mucha calma al equipo. Lo hemos extrañado todos los partidos, aporta compostura y tranquilidad, aparte una actitud ganadora que puede contagiar al equipo. Le hago una pregunta al chat desde ya. ¿Les parece que Lisandro Martínez es el jugador más importante del Manchester United actualmente? A mí me parece que sí. Por perfil, por prototipo, por capacidad defensiva, por cómo le da salida jugando al equipo, a mí me parece que es el jugador más importante de la plantilla. Yo sé que Holum ha ganado peso, Maino ha ganado peso, Garnacho ha ganado peso. Para mí Lisandro Martínez es el jugador más importante de la plantilla de Manchester United. Para mí, y lo ha dicho el propio Richtenhack. Y hay que buscar a otro central que pueda ser igual o más importante que Lisandro, que lo pueda complementar y que no dependamos solo de Lisandro. Porque por aquí alguien comentaba que me gustó: Lisandro Martínez no es un jugador de cristal. La primera lesión fue desgaste, recayó y la última se fue lesionado. ¿Se confía en el carnicero? Totalmente. Eh, vamos a ver qué dicen de Licha. Para el estilo de Ten Hag, sí, dice Jean. Para mí no, al menos esta temporada. No, yo hablo en general. De Clown dice que sí, Carlitos Mimmer dice que sí. Yo creo que Martial lleva 10 años y sigue aquí, debe ser por su importancia, <laughs> dice Mille. Maino es irreemplazable, claro, pero Maino viene dando sus primeros pasos. Ojalá regrese Licha y deje de caer en lesiones. Ojalá le da jerarquía, el peso de un mundial, no es cualquier cosa. Eh, Licha es importante y para mí el pilar sobre el cual construir un proyecto. Eh, bueno. La mayoría entonces coincide conmigo. ¿Cuándo pudiese estar de regreso luxuoso, Es una gran pregunta que creo que nadie ha respondido. Déjenme ver si la cuenta Insider del Manchester United dio alguna información sobre esto. Porque como es una noticia sorpresiva Sí, está en nuestro calendario y regresaría al equipo. Como es una noticia sorpresiva, creo que aún no hay mucha información con respecto a Luke Shaw. Simplemente se dijo que va a volver a jugar esta temporada. No se dijo cuándo. Vamos a ver por acá. Déjenme chequeo. Mientras tanto, like, suscripción y campanita, muchachos. Ya ustedes saben cuál es la consigna. Mañana el Manchester United va a estar jugando a las 3 de la tarde, hora de Colombia, ante Brentford. Fíjense que Fútbol marca que es a mediados de mayo que regresaría, pero a mediados de mayo es prácticamente perderse la temporada. Yo creería que en tal caso, inicios de mayo pudiese ser para volver a jugar. Yo sigue vivo, pensé que se había ido a hacer. <laughs> para que yo, si Antonio es el mejor lateral izquierdo en la historia del fútbol, la leche no hay que forzarlo, mejor que lo utilicen la otra semana. Para mí sí si está, yo creo que sí tiene la alta médica. Yo sé que desconfiamos en este equipo médico, pero bueno, para mí sí tiene la alta médica completa y sí está para jugar el bueno de Lisandro. Martial eh, no está hace 10 años está hace 50 años, la jerarquía el peso mundial, en la defensa sí, pero hay varios jugadores importantes en este momento, Garnacho, Maino, Casemiro Rasmus eh, bueno Lisandro Martínez pudiese estar de regreso el partido de mañana, si les digo la verdad y coincido con ustedes voy a abrir encuesta en el chat déjenme abrir una encuesta ya mismo en el chat, porque es una encuesta interesante Lisandro Martínez mañana ante Brentford Titular o suplente. Para mí yo lo pondría suplente el día de mañana. Tengo muchas ganas de verlo, sí, pero me parece que debería ir suplente, sí. Me parece que debería ir suplente, tienen razón. Porque se viene Chelsea, se viene Liverpool, se vienen partidos muy importantes donde Lisandro Martínez tiene que estar al 100. ¿Por qué aparte lo digo? Porque tenemos a Johnny Evans, McGuire y Rafael Barán. Tenemos a tres centrales. Entonces, yo creo que podemos aguantar un poquito más a Lisandro Martínez de cara al partido de mañana. No sé qué opina el chat. Pero aguantarlo un poquitico más, aunque es difícil aguantar a un jugador como Licha, la verdad. Si Licha está disponible, es como Bruno. Le va a decir al técnico que va a querer jugar. Ojalá con el partido resuelto. Dicen que entre. Dice Javi por acá. Eh, si Licha arranca titular, sería una imprudencia. Lo mejor sería suplente y ver qué también está. Dice por acá Luis. Lo sigo leyendo. Seguimos. Eh, Licha para dar un salto de calidad a la defensa, tanto en pase como en solidez, la mejor noticia en tenerlo de regreso. Don dice que jugó de los últimos 15, le doblaron la pierna a Licha. ¿Cómo va a ser propenso a lesiones? Si le caen la rodilla como 90 kilos en una rodilla recién sanada. Está aparentada al 65-70. A Licha hay que llevarlo de a poco, dice Carlitos. Anthony podría repuntar su carrera como lateral izquierdo. No, para mí no. Fue algo ocasional del partido ante Liverpool y ya. Eh, pues bueno, titular o suplente Licha mañana. Prácticamente todos están votando que suplente. Todos están votando que suplente. Para mañana tenemos una gran interrogante en la mitad de la cancha que ya la vamos a estar resolviendo acá. Tenemos una gran interrogante en la mitad de la cancha que ya la vamos a estar planteando por acá. Pero bueno, yo creo que todos coincidimos en que Lisandro Mañana debería ser suplente. Lisandro Martínez Mañana suplente. Recordemos muchachos, el último partido ante Brentford, el último partido ante Brentford nació una leyenda. Una leyenda que se ha mantenido hasta el día de hoy y que se ha mantenido con, con muchísima vigencia. El último partido ante Brentford nace la leyenda de Scott McTominay. Scott McTominay y su mítico doblete que le permitió dar vuelta al Manchester United del partido en Old Trafford para poder remontarlo. A partir de ahí, Scott McTominay ha seguido anotando goles importantes para el Manchester United de esta temporada. Scott McTominay fácil entra en un top 5 de jugadores más importantes de la temporada. Para mí McTominay entra. Scott McTominay su leyenda nació, nació, mejor dicho, ante Brentford. Un doblete entrando como suplente en Old Trafford. El chico de la cantera redescubriendo su mejor posición como llegador. Brentford, podemos repasar justamente ese partido. ¿En qué mes fue ese partido? Ya vamos a chequear en qué mes fue. Manchester United, Brentford, acá está. En el mes 10, el mes de octubre. Scott McTominay, ¿qué? Entró al minuto. Al minuto 87 entró Scott McTominay en aquel partido. Y ya al minuto 93 había anotado uno y al 97 había anotado otro. ¿Cuál fue el 11 titular? Bueno, aquí vemos imágenes, imágenes míticas de aquel partido. ¿Cuál fue el 11 titular del Manchester United de aquel partido? Andreonán en el arco, Dalot, Maguire, Evans, Lindelof de lateral izquierdo, Sofian en Casemiro, Mount, Rashford, Bruno y Holm. Para los que preguntan por Casemiro, no hubo respuesta. No hubo comentario, mejor dicho, de Eric Ten Hag con respecto a Casemiro. Es más, déjenme chequear en Twitter a ver si de casualidad hay algún reporte suelto de Casemiro que no se ha dicho nada. Ah, miren, buenas noticias, muy buenas noticias, extraordinarias noticias, las mejores noticias. Por eso a mí me gusta investigar estando con ustedes en directo. Bueno, muchachos, tenemos buenas noticias y de una fuente, como ya les he dicho, una fuente de muy buena reputación, como es Insider UTD1. Por acá la tenemos y por acá la publicamos. Vamos a ver si de casualidad ha dicho algo sobre Lux Show. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, Casemiro tiene opciones de jugar ante Brentford. Casemiro tiene opciones de jugar ante Brentford. Lo confirma Insider United, una cuenta que se dedica a revelar información con respecto a los lesionados, sobre todo del Manchester United de esta temporada, con muchísima, pero muchísima asertividad. Entonces, viendo el panorama de Carlos Enrique Casemiro, se abren todas las variantes en la mitad de la cancha. Les voy a pedir dos cosas. Primero, den like los que ya están conectados acá, casi 70 personas y 43 likes. Por favor, vamos a hacer la magia. Ahí está, por favor, mírenme esa cantidad de corazones, que esa cantidad de corazones se vean reflejadas en el chat, en el directo. Si alguien tiene regalo de membresía, super chat o cualquier cosa que quieran dar o renovar membresía o lo que quieran, pues ahí tienen el botón. Recuerden que el Manchester United va a estar jugando el día de mañana ante Brentford. El regreso después de la fecha FIFA, del parón FIFA. Lo otro, los que están desde Facebook, vénganse a YouTube. En YouTube se vive mejor y en YouTube me sirve muchísimo más que estén conectados. Sigan estando en Facebook porque eh, en Facebook, pues yo también les publico contenido y todo lo que ustedes quieran, pero me interesa mucho que estén acá en YouTube. Repasamos en limpio. Lisandro Martínez podría estar convocado el día de mañana, es prácticamente un hecho, y podría incluso ser titular. Don Luke Shaw podría regresar esta misma temporada. Habló de la importancia de Shaw, de Lisandro Martínez, habló de Cody Maino, de su partido con Inglaterra, de cómo está llevando el hype, pero muy importante, Carlos Enrique Casemiro también tiene bastantes opciones de jugar ante Brentford. Es decir, de regresar de su lesión, como sabemos, se perdió el partido ante Liverpool y ahora estaría regresando. Ahora, ¿qué quiero plantear yo? La consigna que solemos plantear en las previas. Estamos modo previa ante Brentford, entonces me toca plantearles el 11 titular y que lo armemos acá en conjunto. Entendiendo que Lisandro Martínez estaría de regreso, entendiendo que... Carlos Enrique Casemiro estaría de regreso. Yo quiero ver el once titular con ustedes y que lo armemos acá. Mason Moon ayer estuvo entrenando, así que Mason Mound también estaría. Vamos a poner acá: armamos el once titular ante Brentford. Ya tenemos a Bissaka completamente recuperado. Harry Maguire completamente recuperado. Mason Mount completamente recuperado. Erasmus Ollum completamente recuperado. Carlos Enrique Casemiro regresaría de lesión. Y Lisandro Martínez regresaría de lesión. Este fue el 11 titular ante Liverpool. Que para mí. Es lo que creo que va a pasar, no lo que quiero que pase, porque ya llegamos a la conclusión como comunidad, que lo mejor sería guardar un poco más a Lisandro Martínez. ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Va a pasar esto para mí. Yo creo que el 11 de mañana, si todo sale bien, es este. Para mí. No sé cómo lo ven ustedes. Ya va. No, aquí no. Es acá. Yo creo que el once titular, si todo sale bien mañana y se recuperan los lesionados, sería este. Andrea Nana, en el arco, Aaron Bambisaca, hay que mantener... No, ya va, ya va, ya va. Yo estoy confundido. No, 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 no. Discúlpenme. Ya va. ¿Por qué ustedes no me corrigen? ¿Es así? Yo haría lo mismo que hicimos ante Liverpool. Yo pondría a Bambisaca por izquierda y a Dalot lo mantendría por derecha. ¿Qué sería lo que yo haría? Esto es lo que creo que va a pasar. ¿Qué es lo que quiero que pase? Que bueno, de Maguire, creo que no se dijo si está disponible o no. Maguire, como que va a pasar los últimos test físicos. ¿Qué es lo que yo quiero que pase? Algo así. O que juegue Evans o que juegue Maguire. Pero que Lisandro Martínez descanse. Si ustedes tuvieran que escoger entre Johnny Evans y Harry Maguire para acompañar a Barán. Si tuvieran que elegir. Evans, Maguire. No, Evans, Barán. Maguire, Barán. O oh, por qué no Evans McGuire también. Todavía no estoy 100% seguro si Maguire va a estar mañana. No se habló de él en la rueda de prensa de hoy. Pero bueno, ¿contra quién nos enfrentamos? El Brentford como visitante. McGuire Evans propone por acá Bayou. Astro dice Evans, Davis dice McGuire. Eh, qué lindo once. Hemos tenido que esperar varios meses para ver el equipo casi entero. Sí. Como les digo, lo que quisiera que pasara es sin Lisandro Martínez en el once titular. Lo que creo que va a pasar es que Lisandro Martínez va a ser titular. Yo iría con Maguire y Barán. Dejaría descansar a Evans. Por aquí proponen Cambala con Barán, no creo. Yo elegiría Maguire, pero tampoco hay. Bueno, Maguire, de Maguire, lo que dijo la cuenta Insider United es. Lo que dijo la cuenta Insider United, creo que dijo que ambos van a ser evaluados. Maguire y Lisandro, exactamente. Según él, hace cuatro horas Maguire y Lisandro no tenían el alta completamente médica para jugar mañana. Pero todavía falta por determinar, todavía falta por ver. Pero bueno, vamos a ver si hay alguna otra noticia importante. No le darías rotación a Dalot. Pero es que no hay. vaya no hay. Porque darle rotación a Dalot sería improvisar en el lateral de nuevo. Puedes hacer esto. Pero tienes que poner o oh, a Lindelof o a Sofian Rabat. No tienes otra alternativa. Esas son las dos opciones por el lateral. Ah, ¿qué fue lo que yo planteé? Ya va, ya va, ya va. Yo planteé algo, yo planteé algo que ustedes, ustedes están dormidos y se les olvidó lo que yo planteé. A este señor sí le daría descanso el partido de mañana y yo haría esto. Llámenme loco, mátenme si quieren, díganme lo que ustedes quieran. Yo mañana pondría a Anthony titular y le daría descanso a Garnacho. No sentaría a Garnacho por un tema de falta de rendimiento, no, no, no. Por darle descanso. Eso sería parte de lo que yo haría. Es más, lo voy a proponer en Twitter. Ya va, si me quedó el 11 bien. Sí. Casemiro se debe haber recuperado bien, porque Casemiro se lesiona previo a la fecha FIFA, tuvo dos semanas para recuperarse. Eh, déjenme ver, porque este sería mi 11, pero lo tengo que armar es acá, para poder publicarlo. ¿Qué cambiarían ustedes de ese 11 titular, muchachos? ¿Qué cambiarían ustedes de ese 11 titular? Me imagino que la mayoría no pondría a Anthony titular y mantendría a Garnacho. Yo digo, es bueno mantener a Garnacho fresco, jugó los dos partidos con Argentina. Uf, estaría bueno si, si pudiésemos descansar a Ale para este partido. Sé que es un partido clave y fundamental, efectivamente, como todos los que se le vienen al Manchester United, pero... Bueno, yo si puedo descansar a Garnacho por fin, que ha jugado como 30 partidos consecutivos de titular, yo lo haría. Que lo vaya a hacer Ten Hack, dificulto, puede que no. Que lo vaya a hacer Ten Hack, dificulto que lo vaya a hacer. Pondrían a Anthony titular. Parece que varios pondrían a Anthony titular. Es más, voy a abrir encuesta. Cerramos. Según ustedes, sería Maguire Barán, es decir, la saga que ya tenemos. Ahora vamos con. ¿Anthony titular y descanso para Garnacho? Sí, no. Vamos a ver, creo que mi o sí puede soportar a un Anthony titular otra vez. ¿Mount sí o no? No. Es que es muy ofensivo, Guille. Sí, yo también quisiera ver a Mount acompañando a mí me encantaría. No es algo que yo creo que no es algo que vaya a pasar para mí, pero a mí me encantaría ver esto. Parece que estamos saliendo los fanáticos de Mason Mount nuevamente de la cueva. A mí me encantaría ver esto, me parece un mediocampo mucho más total, mucho más de juego, pero no creo que vaya a pasar. Amatia está suspendido por La Roja ante el Liverpool. Eso lo termina, La Roja lo termina sacando de partido por competición local. Muchos pensaban que se perdía la semifinal contra el Coventry, pero no. A mí me encanta Mount, todavía le tengo fe, yo le tengo mucha, mucha fe. Ponga a Mount, del minuto. La cosa es que para mí sería muy ofensivo, aunque va a ser un Brentford que se va a meter atrás. La roja es por FA Cup, pero se cumple en competición local. Si es por FA Cup, la puede cumplir en, en Premier. Yo nunca estuve en la cueva, soy Mount Estaría bueno descanso a Garnacho, pero supongo que Ten que es difícil sentarlo, pues está rindiendo, eso es cierto. Garnacho le necesitamos arriba para dar algo diferente, al menos que juegue 60. No sé si te diste cuenta, Jairo, pero son el calendario. Nosotros y los Spurs podemos dictaminar entre comillas al campeón de la Premier. Sí, nos toca Arsenal y nos toca Liverpool. Eh, yo iría con Mount acompañando a Maino, eh, pero vi un post del United estaba interesado en el central brasileño, Bremer. Repito, humo. no digo que sea oficial, ¿te gustaría? Bremer es un muy buen central. Sí. Yo pondría un NEC, tengo por izquierda, tiene más regateante. Déjenme, Anthony, en este partido hay gol asegurado eh, del mejor, sigo sí, en el barco. Pondría a Anthony titular. Anthony por Mount. Ah, miren, esta es otra, claro. Esta es otra. Me encanta cuando jugamos a hacer el 11. Me encanta. Me siento como, como, como si fuera Eric Ten Hag. Aquí está. Esta es otra opción. Descansar a Garnacho y que juegue Mount como extremo derecho. Pues yo no creo que vaya a poner a Mount como extremo derecho teniendo a Anthony. No creo. Mañana cree que pinchen a Villa o Tottenham. Mira, mañana Aston Villa enfrenta a Wolverhampton y Tottenham enfrenta a Luton. Yo creo que va a pifiar uno de los dos. No van a pifiar los dos. Con pifiar me, re me refiero a empatar el partido. Muchachos, vamos con esos likes. Vamos con esos likes. Aquí estamos generando contenido día y noche. Aquí estamos generando contenido con Memo, con Manu, solos, previas, post partidos, café a mi manera, sorbo de café. Vamos con esos likes. Para ustedes es solamente un clic y para mí significa el, el crecimiento total y absoluto del canal. Al pivote siempre lo dejan solo, da de algo a quien juegue. Eso también es cierto, Carlitos. Es verdad. Si al pivote lo van a dejar solo, pues entonces que juegue Mount y tenemos más ofensivo. Ya, va. creo que a ustedes les va a dar un poco de toque igual que a mí, que Bruno no está exactamente en el medio. Ahora sí está en el medio. Y creo que Holum tampoco está en el medio. Ahora sí está un poquito más al medio. Es cierto el interés por José Lu, no, Aston Villa empata, o Wolviño salvarán al fútbol. Eh, creo que el que la tiene más difícil es Aston Villa, que es contra Wolverhampton. Le pido echar paciencia, si Anthony nos dio alegría el gol Trafford, puede hacer, eh, lo puede hacer en lo que resta de Premier. Se viene el Rice de Anthony, we will we, we'll be there. Ahora que lo pienso, siempre apoyo a los jugadores odiados. Por ejemplo, soy un anista hasta la muerte. Eh, Ericsson tiene pases filtrado, ojalá juegue. Ericsson, si va a volver a jugar, tiene que jugar acá que más nunca vuelvan a poner a Eriksen como mediocampista defensivo. Si Eriksen va a volver a jugar algún partido de fútbol que juegue acá, vamos a volver a lo que probablemente sea el 11, muchachos, para no confundir a los que vienen llegando y dirán qué clase de 11 titular es este. El 11 titular muy probablemente sea este. Se dice que Casemiro va a estar disponible, es más. El 11 titular muy probablemente sea este. No. Bruno de central no, ya va. Es muy probable que sea este. Yo siento que Lisandro Martínez ya tiene la alta médica completa para volver a jugar. Yo le daría descanso a Bruno y pondría Mount, pero Ten Hag nunca lo haría. Bueno, Bruno descansó el último partido. Yo creo que no lo va a descansar, descansó una semana, jugó el fin de semana pasado y descansó una semana. También me gustaría que descansara Bruno o nada en otro partidazo más. Ojalá que no, angelito, porque eso significaría que que nos remataron bastante y no quiero tener un partido que nos rematen. Miren, la mayoría del chat pondría a Anthony titular mañana y descansan a Garnacho. Los estoy mareando con tanto cambio. Pero la mayoría de la banda pondría a Anthony titular y descansan a Garnacho mañana. Sabiendo que el rival presiona arriba, es un partido para Bruno, esos pases largos, ideal para Maino y Bruno doble pivote y un posible mount. Es que Joseph sí. Si es un rival que se te va a meter atrás, ¿por qué no hacer esto? Suena muy ofensivo, pero bueno. Suena muy, muy ofensivo, pero bueno. ¿Qué piensas de Ugarte? Me parece un crack. Jugadorazo el, el uruguayo. Jugadorazo el mediocampista uruguayo. Qué belleza. Ese 11 sería bellísimo. Bancan, 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 bancan. Claro, Moon volvió ante Liverpool. Mount volvió ante Liverpool. Belleza de formación, así me gusta. Vamos, carajo. Lo que falta es que el cierre de temporada se recupere por completo Lux Show, como lo tuvimos hoy. Y quede esto así. Eso sería lo que faltaría. Quedaríamos expuestos al contragolpe. Pero es lo que también comentaba Carlitos Mimberre hace un rato. Siempre quedamos expuestos porque el campo está mal confeccionado. Entonces, si vamos a quedar expuestos, pues al menos que en ofensiva tengamos más. Ese once en un segundo tiempo, si en caso estuviéramos perdiendo, haya o no decisión táctica de subir para Mount, va a dejar solo a Maino exactamente. De nuevo, recalco, de todas formas, siempre dejan al pivote solo. McTominay no es un recuperador. A ¿has visto un video de Onana y su adaptación al club? ¿Ha mejorado un montón? Sí, ha mejorado mucho. Ha mejorado mucho. Eh, pues bueno, seguimos con, con la consigna de los likes. Llevamos 79 likes, 88 personas conectadas. ¿Sería bueno Eriksen por Bruno o Mount por Bruno? No creo que Ericsson vaya a jugar el partido de mañana. Ese sí lo veo muy complicado. No veo a Ericsson jugando el partido de mañana. No lo veo. Nuestra táctica es una canción de Arctic Monkey. Jugamos un 5-0-5. Ya tenemos más confianza, no importa cómo salgamos, muchachos. Remigio querido, de regreso a los directos. Un saludo, Remigio de regreso. El doctor Jorge García de regreso. Recuerden la consigna, muchachos. Estamos a 14 membresías, un nuevo emoji. Así que si alguien quiere regalar membresía, este es el momento idóneo, ideal y justo para regalar membresía. Estamos en modo previa. Antes de las alegrías se regala membresía, me salió un verso sin mucho esfuerzo. Antes de las alegrías se regala membresía. Mañana juega el Manchester United, así que el mejor momento para manifestarse hoy y regalar alegría a alguien de la comunidad es hoy, justamente para que tenga videos exclusivos y tenga todo el contenido. Es más, me animé, me animé y acabo de regalar una membresía. Y me acabo de regalar una membresía cortesía de este servidor. Así que, Josué Santiago, ya tienes, ya tienes bastante por hacer en esto que queda de Semana Santa. Ya tienes bastante por hacer porque tienes videos exclusivos, tienes el grupo VIP de WhatsApp y aparte tienes emojis exclusivos. Así que llegó el primer regalazo de membresía de este directo. Mañana no estamos autorizados para perder, hay que sumar de a tres. Exactamente, bueno, de aquí al final de temporada no podemos perder partidos. Ya de aquí al final de temporada no podemos perder partidos. Faltan más MC Netos, los únicos son Maino y McTominay. Los demás son todos ofensivos sin marca. mundo juega titular, juega McTominay. Yo creo que mañana no va McTominay. En tal caso iría Casemiro. Yo creo que iría Casemiro con Kobe Maino, que viene siendo el mediocampo titular. Recuerden que McTominay juega ante Liverpool por la lesión de Casemiro. Eh, ¿Cuál será el nuevo emoji? Diogo Dalotao. Por votación popular. Me gusta la alineación, May no me da confianza. Eh, tener ese once tan ofensivo significa que Bruno y Anthony bajen mucho a defender. En caso de una contra no necesitamos que Bruno haga desgaste, necesitamos a Bruno fresco. También depende mucho, Jonathan, si el rival se te mete muy atrás también. Que el United encuentre rápido esos espacios. Eh, yo quiero que nos regresen a Pelistri. Tengo la teoría que Ten Hag pensaba que era fisioterapeuta. Es que dado la historia del enfrentamiento siempre en presión alto alto y ya nos comimos una goleada. Eh, bueno, para cuando Anthony bueno Anthony pudiese ser titular mañana no lo sé. El tema es que alguien en el chat también propuso algo cómo sentar a Garnacho más allá de que trae desgaste si sí. eh, Garnacho viene también hay que procurar acabar la jugada. Sí no creo que Ten Hag ponga Mount eh, me parece que Bruno debería descansar más Bruno Debería descansar, pero este no es el partido para descansar de Bruno. Este no es el partido, porque venimos de una fecha FIFA y en la fecha FIFA solamente jugó un solo partido con Portugal y fue un amistoso. Volvemos al 11 que todos consideramos o que yo considero que va a ser el titular. ¿Qué tal van los cedidos? Les tengo un video preparado sobre eso. Voy a prepararles un video sobre eso, mejor dicho. No se los tengo preparados, pero se los voy a preparar. Bancos y el Brentford el bus. Bombardearon a centros a Holum. Harás un emoticón de Anthony. Si ¿Sí sigue bien, sí. Ojalá procuremos acabar la jugada. Eso es muy importante. Sería una locura McTominay de extremo izquierdo como fue de Valverde en caso que necesitemos meter un gol en los últimos minutos. Me gusta más McTominay como llegador. Me gusta más McTominay como llegador. Antonio, miembro del canal, debería ser un partido para darle descanso a Licha. Sí, la comunidad y yo llegamos a la conclusión Epa, le cortamos la cabeza a Maguad, tampoco así. Llegamos a la conclusión de que este debería ser el 11, Antonio. Pero estando Licha disponible, pues es muy probable que Lisandro Martínez vaya titulado. No es mejor guardar a Bruno Lichi y Garnacho para el Juan Chelsea. Si es que no hay mucho para guardar, María. Recuerda que el panorama es el que es. El United eh, no está para estar guardando a nadie, la verdad. El United no está para guardar a nadie. El United está para sumar de a tres y de a tres y de a tres. El United no está para guardar absolutamente a nadie. Nos quedan ocho partidos que aguanten. Exacto. Ese partido es ideal para john Evans. Aparte, el United va a empezar a jugar. Eh, va a empezar a jugar un partido. Bueno, ahorita jugamos un poquito dos por semana. Pero bueno, Harry está listo. Bueno, Remigio, según la cuenta, Insider United de Lesiones dice que Harry va a ser evaluado de última hora, pero yo creo que sí está listo. Yo creo que regresó con su selección del partido, el segundo partido con la selección, porque regresó al segundo partido por precaución, simplemente. Por más nada. Así que, bueno, repasamos un poco lo que le viene al Manchester United por Premier League. Ah, bueno, vamos a repasar la jornada. Podemos hacer la, la porra de la jornada directamente. Newcastle West Ham. Bueno, aquí podemos ver la, jugada, la jornada completa. Déjenme ponerlo un poquito más lejos. Y aquí nos queda la jornada completa. Perfecto. Jornada de Premier League. Newcastle-West Ham. Gana West Ham en San Jays Park. Bournemouth-Everton. Vayan sacando papel y lápiz. Para lo, si van a apostar, apuesten con responsabilidad. Es lo más importante. Apuesten con mucha responsabilidad. Bournemouth-Everton. Veo empate en el Vitality. Chelsea-Barnley. Gana Chelsea por goleada. Nottingham Forest Palace gana el Nottingham Forest en casa. Fulham le gana a Sheffield en Bramall Lane. Tottenham le gana con diferencia a Luton en Tottenham Stadium. Aston Villa empata con Wolverhampton. United gana ante Brentford en el Community Stadium. Brighton le saca un empate sorpresivo a Liverpool. En Anfield. Y el Arsenal le gana de manera sorpresiva en Etihad al City. ¿Apuntaron o no apuntaron? Ya les di las fijas de la, de la jornada. Ahí las tienen. Gana West Ham, empata Bournemouth y Everton. Golea Chelsea, gana Nottingham, gana Fulham, gana con diferencia Tottenham, empata Wolverhampton y Aston Villa, gana United de visitante. Empata Liverpool y Brighton y Manchester City. Arsenal le gana el Arsenal al Manchester City. Que este Arsenal le gana el City es una sorpresa. Por ser en Etihad, sí. Por ser en Etihad, sí. Para mí, sí. Por ser en Etihad, sí. La mala noticia, mañana vamos por estar plus, como ven acá. Mañana vamos por estar plus para este lado del continente. Newcastle empata, el Arsenal le gana el City. Varios mediatablas se han desinflado. Los duros serán los de arriba y los puestos de descenso. Atrevidas tus predicciones. Macuadre seguirá la próxima temporada o crees que lo rajan? Creo que todavía no está definido. Ojalá el Brighton le dé un golpe al mentón al Liverpool para terminar de desmoralizarlo. Sí, y si aquí se da un buen resultado de Arsenal, pues podemos tener el candidato menos peor a ser campeón de la Premier para un fanático de Manchester United. Es decir, que no sea campeón City y que no sea campeón Liverpool, que sea campeón Arsenal en este caso. Es el que más yo creo que nos simpatizaría. Manchester United, Brentford. 3 de la tarde, hora de Colombia, por Star Plus, como ya les comentaba. Eh, por acá, la cuenta de la Premier League publicó algo interesante. Miren esto que publicó la cuenta oficial de la Premier League en Twitter. Y ahorita pasamos al tema de Dan Ashworth. Miren, la cuenta oficial de la Premier League publicó los calendarios restantes de los equipos que pelean cosas. En este caso, los tres que están peleando título publicó el de Aston Villa, Wolverhampton City, Brentford, Arsenal, Bournemouth, Chelsea, Brighton, Liverpool. A Aston Villa le toca difícil. El Tottenham, Luton, West Ham de visitante, Nottingham Forest, Newcastle, Arsenal, Liverpool, Burnley, Sheffield y Chelsea y Manchester City que están por asignar estos dos partidos. El United le toca Brentford, Chelsea, Liverpool, Bournemouth, Sheffield, Burnley, Crystal Palace, Arsenal, Brighton y Newcastle, que es un partido por asignar todavía. Aquí tenemos el calendario, esto lo pueden encontrar en la página oficial en Twitter de la Premier League. Eh, hay información de Dan Ashworth con respecto a David Orstein. Vamos a ver si se las consigo por acá. Bueno, ayer tuvimos una información de Dan Ashworth. Les planteo el panorama. ¿Quién es Dan Ashworth? Director deportivo o director de fútbol, como lo quieran llamar, de Newcastle actualmente. ¿Qué ha pasado con Dan Ashworth a mediados de febrero? prácticamente puso su renuncia al Newcastle. Dan Ashworth es uno de los tipos con más reputación dentro de todo el fútbol inglés. Fue parte de la reestructuración de eh, esta nueva camada de jugadores ingleses. Con Dan Ashworth hay un panorama muy interesante que hay que tratar. El tiempo ha pasado lento, los fanáticos del United estamos desesperados por tenerlo acá, pero Dan Ashworth está en licencia de jardinería. ¿Qué significa la licencia de jardinería? Es cuando una empresa no quiere que su trabajador vaya a una empresa rival directamente dentro del mismo rubro. Entonces, el Newcastle se está negando a dejar ir a Dan Ashworth al Manchester United. Están pidiendo 20 millones de libras esterlinas para dejarlo ir, que como les digo, no es una cifra menor. Entonces, el Manchester United está esperando o negociando, quisiera creer yo, para bajar esa cifra. ¿Qué tiene en contra el Newcastle en este panorama? Y quiero que lo tomen en cuenta. Gracias, Caio Base, por mandarle saludos a, a bueno de sargento. Sargento no está acá, está de paseo en estos momentos. Presten mucha atención a esto, porque esta para mí es la clave que se va a destrabar eventualmente. Dan Ashworth está recibiendo un pago por parte de Newcastle de su salario. Y esto lo confirmó Orstein, y esto creo que ya lo habíamos dicho en otros directos. Igual después espero traerles un un video más ampliado el panorama de Dan Ashford. El Newcastle, mientras no lo deje ir, le tiene que seguir pagando el salario de Dan Ashford porque le estás impidiendo seguir trabajando en el rubro del fútbol. Entonces, el Newcastle tiene dos opciones. O acepta una tarifa de compensación por parte del Manchester United, que el United no quiere pagar 20 millones de libras, o lo mantienen ahí sentado en su casa o en donde sea, en las Islas del Caribe, probablemente, disfrutando, mientras le pagan un salario por no hacer absolutamente nada. Todo esto por la terquedad o la niñería del Newcastle de no querer dejar salir a Dan Ashworth al Manchester United, que es inevitable para mí la llegada de Dan Ashworth al Manchester United. Bien sea en verano, en invierno o el año que viene cuando se termine su licencia de jardinería, que se habla que es de aproximadamente un año y medio. Sería ya prácticamente el verano de la próxima temporada. La temporada esta es la 24. 4, 25, la 25, 26. Entonces, ¿el United qué está haciendo? Está jugando sus cartas. Las cartas las tiene el Manchester United en la mano. Si esto fuera un juego de póker, eh, el United tiene las cartas en la mano, tiene la mejor mano. El Newcastle es el que tiene que jugar sus cartas porque el Newcastle tiene sancionado a Tonali, tiene que vender jugadores y le estaría pagando un director deportivo que no está trabajando. En Newcastle, que está intentando? Que no llegue a Manchester United, obviamente. ¿Qué dice el Manchester United? Que Omar Berrada se puede hacer cargo de las operaciones mientras tanto. Y Omar Berrada tiene experiencia en esto. Tuvo cargo importante en el Barcelona. Tuvo cargo importante en el Manchester City en el City Group. Si algo tiene Omar Berrada es experiencia en negociaciones y en estructuración de proyectos. Estamos en buenas manos. ¿Por qué? Porque si no llega Dan Ashworth, ya este señor está confirmado. Probablemente detrás de él va a venir duby Friedman. Probablemente detrás de él va a venir algún otro a nivel de dirección de reclutamiento o dirección deportiva. Wilcox del Soto. Entonces, ¿estamos desesperados? Sí, estamos entrando al mes de abril. El mercado de fichajes arranca el mes de julio. ¿Junio o julio? Julio, ¿no? Es julio y agosto. Sí. No nos preocupemos por el tema de Dan Ashworth. Las cosas van a salir bien, muchachos. Pero no nos podemos dejar robar por el Newcastle. Iba a decir que el United de antes hubiese pagado los 20 millones y ya, pero no. El United de antes ni siquiera buscaría un director deportivo. Este nuevo United está buscando un director deportivo. Y este nuevo United está buscando negociar. Que probablemente lo mejor es que Dan Ashworth llegue ya. Sí, eso sería lo mejor para el club. Ahora, sería lo más justo, no, pagar 20 millones por el capricho de Newcastle no tiene ningún tipo de sentido. Él quiere venir, ya puso su renuncia al Newcastle y el Newcastle lo puso en jardinería. Si el Newcastle quiere seguirle pagando por un año y medio su salario mientras él no hace eso, absolutamente nada, bien por ellos, nosotros con Ineos y Sir Jim. Resolveremos y encontraremos la forma de afrontar el mercado de fichajes de verano, de invierno y probablemente el próximo mercado de verano. Así que bajémosle un poquito a las ansias. Yo sé que hay mucha ansiedad con respecto al tema de Dan Ashworth, que porque no hay noticias, Jairo, que yo estoy esperando, que yo quiero que llegue ya. Yo también quiero que llegue ya. Yo también tengo muchas ganas de que Dan Ashworth empiece a trabajar en el Manchester United. Pero si no llega ya, no va a ser el fin del mundo y va a ser porque Ineos considera. Que el trato no es el más justo ni es el más correcto. Entonces, si criticábamos al United de antes por tirar dinero a la basura y por hacer las cosas a los golpes y a los volantazos, pues no podemos ahora venir a criticar esta decisión, que es una decisión lógica. Pagarle 20 millones de libras esterlinas al Newcastle por su capricho, tampoco me parece la manera correcta de afrontarlo. Muchachos, llegamos al Fergie Time. Voy a responder preguntas. Regresa Lisandro Martínez. ¿Luxo va a volver a jugar esta temporada? Alm armamos el once titular de probable para el partido de mañana. Hay muchas alternativas. Hablamos de Licha. Hablamos del partido ante Brentford. Y hablamos de Dan Ashworth. Entonces. Vamos a entrar en el Fergie Time. Hoy vamos a tener Trinchera Premier a mediodía por el canal Premier Interactiva. 100 personas acá conectadas, 93. Primero, llegar a 100 likes. Segundo, entramos en el Fergie Time. Ya saben cuál es la consigna. Faltan 8 likes nada más para llegar a los 100. 8 nada más. Los que están desde Facebook, vénganse a YouTube. Y los que ya están en YouTube, den like. Vamos a estar en Premier Interactiva Trinchera Premier. Casemiro, cuando regresa, voy a ir respondiendo preguntas. Debería regresar mañana una cuanta insiders del United dice que mañana debería estar de regreso con el calendario que viene es imposible que el Arsenal quede campeón y su campeón City ya es campeón para mí difiero con esa opinión hay un posible sustituto a Dan Ashworth en caso de que no llegue a un acuerdo el propio Marverrada tomaría esa función y contrataríamos a alguien en la parte de reclutamiento hasta ahora parte de Ashworth, a quién está trayendo el United a la dirigencia a Jean-Claude Blanc que trabaja con Ineos a Sir Dave Braceford que trabaja con Ineos al propio Sir Jim y probablemente van a llegar muchísimos más. Eh, Respeto de contrato o hacer cumplir el contrato se llama. Y si le pasa lo mismo al United, ¿harían lo mismo? ¿Son negocios? No, no harían lo mismo porque Omar Berrada trabajaba en el City y el City no lo puso en licencia de jardinería, William. El City lo dejó ir. Así que no, no, es, no es que todos harían lo mismo, no. Hay clubes que lo dejan ir y ya. O por lo menos no piden una cifra absurda. Qué bueno fichaje ha traído el señor... El caso de Dan Ashworth es más en cuanto a la cultura organizacional, que suena como a cualquier cosa, pero es algo que necesita muchísimo este United. Ronald dice que ya está trabajando por debajo de la mesa. ¿Crees que Aston Villa se puede caer? ¿En verdad que la Premier, ¿Es verdad que la Premier tendrá cinco cupos? Sí, creo que Aston Villa se puede caer y sí es verdad que la Premier puede tener cinco cupos. No está confirmado porque dependerá de qué tan lejos lleguen competiciones internacionales con respecto a Alemania. Es Alemania, ¿no? ¿Cómo van las decisiones con respecto al Trafford? Pues avanzando, ya hay proyectos, ya hay gente encargada. ¿Hay posibilidad de, de ceder jugadores al NISA? Sí. Para mí, si llegamos a fichar a un jugador como Anselmino de Boca, probablemente va a terminar cedido en el NISA. Ese Newcastle quiere saldar lo que necesita, vender a un jugador con este director deportivo. Pero es que él ya no está en función. Ah, claro, que quieren saldar, ya te entendí. Que le paguemos los 20 para saldar, ya entendí. Los clubes que están en el Fair Play, ¿cuáles son? El United está en esa lista. El tema es que el Fair Play es muy complicado, vaya. Hay que esperar a junio para tener un poquito más de panorama de Fair Play. Lo que sí parece que va a pasar es que el United va a vender rápido. El United por primera vez va a vender rápido. Es probable que apenas abra el mercado hayan bastantes ventas, sobre todo los jugadores que están cedidos. Caso Mason Greenwood, Donny Van de Beek, Jadon Sancho, quizá Facundo Pelistri también. Sigo respondiendo preguntas. Vamos hasta la hora de directo. Si alguien dona en el superchat, si es un superchat súper generoso, vamos muchos más minutos. Si no, pues vamos agregando minuto a minuto. Regalo de membresía, superchat, renovar membresía. ¿Qué jugador te sorprendió esta fecha, FIFA? No la alcancé a ver tanto, pero bueno, mentira, sí alcancé a ver, pero de sorprenderme me gustó Muñoz, lateral de Colombia, que está jugando en el Crystal Palace. Me gustó mucho. ¿Crees que Harry Más participe en lo que resta de temporada? El Chamas que hace una copia de luke show. No, Emerson. Para mí no va a tener debut, pero sí va a seguir entrenando con el primer equipo. Está muy joven todavía. Como ya lo he dicho Memo en otros directos conmigo, tiene todo el potencial, tiene todas las herramientas, pero para mí es muy pronto. No lo podemos quemar todavía. Hendrik. Hendrik me parece que tiene muy buen futuro. Ya lo estaban matando por ahí. Tiene 17 años y me parece que tiene un físico espectacular y sobre todo tiene mucha cabeza. Lo veo muy preparado mentalmente para llegar al Madrid y al fútbol europeo. Prefiero que se recupere bien Licha. Sí, Fran eso llegamos a la conclusión acá. No sé si estás en el directo desde el inicio, pero para mí va a ir titular. Yo no quisiera que fuese titular. Nosotros iríamos con McGuire y Barán la comunidad de United a mi manera. Pero bueno, se viene Chelsea, se viene Liverpool. Que no juegue este partido, de Licha. Sí, lo mejor sería que fuera el banco de suplentes. ¿Alguien tiene fe que Bambisaca siga la próxima temporada? Yo creo que va a ser uno de los que vamos a vender. Y para mí, mañana debería ir titular, pero por banda izquierda, no derecha. ¿Estás listo para la revancha? Primero me vienen otros partidos, William. No estoy pensando en Liverpool ahorita. Llegué recién. Descansen, Garnacho, para el duelo ante Chelsea. Igual es difícil. Garnacho jugó en Estados Unidos, jugó dos partidos, fue partido amistoso, fueron partidos rocosos, ya está entrenando, lo más probable es que sea titular. Lo más, más probable es que termine siendo titular. Que lo regresen al Palace, eh, el Palace pudiese ser un destino para Bombizaca, para pero habría que ver, ahí está el tema de Olise también, que el United lo estaría buscando, pudiese haber una negociación de por medio. Tres minutos de directo, sigo respondiendo, nos salió una previa espectacular. Hoy video con Memo, por favor. Recuerden ir a ver el video, cinco fichajes underground de la Premier League. Cinco fichajes de jugadores quizás no tan conocidos o no con tanto cartel con Memo Navarro. Vayan a ver ese videazo que les publiqué ayer con Memo, muchachos. Videazo el que les publiqué. Video con Memo Navarro. Ahí se los dejo en el chat y se los voy a dejar fijado, de comentario fijado. Vayan a ver ese video y vayan a proponer su lista de fichajes underground. En el chat no entendieron el concepto. El concepto era fichajes underground, no fichajes super rutilantes. No, 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 fichajes underground. Cada vez se está conectando más gente. Excelente, un saludo. 104 personas conectadas. Yo quiero apaquetar, un fichajazo, dice William. Para Liverpool, hoy es el cumpleaños de los perros de Garnacho, también se celebra. Vamos a ver si me salen los, los globos para feliz cumpleaños del. No, no es así. ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que se hace para que salgan los globos? Bueno, ya se me olvidó. Siempre salen es cuando es sin querer, cuando es queriendo, no. Quedan tres semanas para el clásico, sí, todavía falta. ¿Qué tal si se vende show a Showbombizaka y se sube al lateral juvenil y se ficha a Pervis? Bueno, pues estás pidiendo mucho, Joseph. Yo creo que Pervis vendiendo a Show y a Bambisaca, no llegamos al precio de Pervis, pero yo vendería a Show, ya yo lo planteé en un directo. Bambi Saka también lo vendería, sí. Creo que son dos jugadores que tienen mercado en la premia. Respondo dos preguntas más. Estamos en el cierre de directo, Fergie Time. Ya llegamos a más de 100 likes. Muchísimas gracias. Salió directo espectacular. Luke Show vuelve a jugar esta temporada. Lisandro Martínez estaría de regreso mañana. Mason Mount de regreso. van Saka ya 100% de regreso. Holum 100% de regreso. Eh, quiero a Frimpong. Juega como carrilero. Aquí vendría a jugar como lateral. Es diferente. Que Dan azul se traiga a Guimaraes y de paso a Gordon del Newcastle. Que llega Maduonana, dupla con mayo A mí no me termina de convencer, pero si llega, se le bancará. Guimaraes me encantaría y Libramento del Newcastle. Me encantaría. Gracias a Miguel por haber donado en el Superchat. A mí mismo por haber regalado una membresía. Al que le cayó, pues que la reciba con los brazos abiertos y que disfrute de todos los beneficios de ser miembro de United a mi manera. Se viene café a mi manera en vivo en Medellín. Ya estoy coordinando todo. Para los miembros, entrada gratuita. Para los que no son miembros, van a tener que pagar, van a tener bebida por ese precio de esa entrada, así que no se preocupen, estoy coordinando todo. Váyanse preparando. Si estás en Medellín, hazte miembro ya para que puedas ser parte y si no te quieres hacer miembro, pues vas a poder igual asistir. Vamos a tener mercancía de United a mi manera. Estoy coordinando absolutamente todo, muchachos. Y la idea es hacer café a mi manera en todas las ciudades a donde vaya. Espero hacer primero una mini gira por acá en Colombia, que es lo que me queda más fácil. Bogotá, Cali, Barranquilla, pues todas las ciudades que se puedan conocer de Colombia y después si estoy en Chile, pues haremos uno en Santiago, si estoy en Buenos Aires, pues haremos uno en Buenos Aires, si estoy en cualquier lugar del mundo, pues por allá estaremos. Se viene el primer evento en vivo de United a mi manera y espero que ustedes estén allí acompañándome. Voy a tratar de anunciarlo con tiempo para que la gente que está en Colombia, no no necesariamente en Medellín, si les da la posibilidad, puedan viajar. Va a ser fin de semana para que les den la oportunidad de viajar para que puedan viajar y para los que están trabajando así viven en Medellín, pues efectivamente puedan asistir. Gente, regresé. ¿Cómo van? Veremos al glorioso este fin de semana. Exactamente lo veremos ante Brentford. Hoy video con Memo sobre Garnacho, Maino y Holum. Espectacular. Y ayer publicamos un video de mercado de fichajes con Memo. Y ayer estuvimos en directo con Manu de Manchester United de Argentina. Muchachos, cuídense mucho. Gracias por todo el apoyo. Salió un video espectacular, como siempre, gracias al apoyo de ustedes. Quédense hasta el final del video para el mensaje más importante. Hazte ya miembro de United de mi manera para tener a una de estas leyendas acompañando tu nombre, emojis exclusivos recién agregados, Sir Jean, Rasmus Holland, Coy, Mayno de Baby Trinity, la taza de café, la hermosa locura que es el grupo VIP de WhatsApp. Le podrán preguntar a los otros miembros de Batir 24-7 del Manchester United y cerca de 50 videos exclusivos solo para miembros. Agradecerle a Lucho, a Luigi, a Ferney, a Dean, a Pedro, a Juan. Facu, Diego, Henry, César, Manuel, John, Jorge Junior, Oscar, Remigio, José Manuel, Ivi, David, Alejandro, Carlos, Felipe, Ryan, Alberto, Reiko, Manuel, Pedro, Julián, William, Diego, Omar, Wilmar, Gonzalo, Yannick, Esteban y Sebastián por ser goleadores como Rooney y la Ultra.